Santos Michelena, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorri. Este parque tenía aproximadamente más de 15 años inhabilitado, le hicieron unas modificaciones y vamos a hacer un recorrido. Empezamos desde aquí, la entrada principal la tengo a mano derecha. Y vamos a ver qué tenemos por aquí, zonas de hacer ejercicio, el famoso laberinto que yo para acá venía mucho de pequeñita. Entonces les voy a ir mostrando todo con lo que ahora contamos aquí. Vamos. Siempre estaba sucio y los como los baños estaban cerrados, bueno, no usaban para hacer sus necesidades aquí. Entonces luego lo habilitaron, ahorita está más limpio y bien pintadito, así que vamos a entrar a ver si recuerdo cómo salir de aquí. Donde los niños, es una academia que funciona desde hace muchos años. Ya deben haber varias, por supuesto. Estoy viendo que hay categoría de niños y adolescentes. Y esto siempre ha funcionado aquí. Por lo visto sí han podado más las gramas y están mucho más limpiecitos. De las gradas están nuevas porque eso no existía, igual que las casillas donde esperan los entrenadores. Entonces bueno, ya saben que eso está aquí disponible también para que esté interesado en inscribir a su niño en escuela de béisbol, en ese deporte, puede venir para acá y hablar con los entrenadores, que habla con los entrenadores que por aquí mismo van a estar. Todavía no deberían de estar así, porque todo lo demás está muy bonito. Las canchas de béisbol están muy, muy, muy bellas, en excelentes condiciones. Las gradas, los espacios para esperar, o sea, y tienen normativas, todo cercado. Pero las canchas de básquet pues, todavía necesitan un cariñito. Hay algunas que lo tienen caro todavía. Entonces, esa es una crítica que le daría yo, por supuesto, a los entes gubernamentales de esta zona. Allí hay un comando policial que está prácticamente en el centro de la parte interna del Santos Michelena, y ellos allí tienen unos perros que están entrenados, reciben también cachorros, animales que específicamente tienen las habilidades para este tipo de acciones al momento de ellos trasladarse pues, y hacer una investigación antidrogas. Entonces ya saben que esta gente está aquí, cualquier cosa pueden tocar la puerta si necesitan algo. Ellos siempre están dispuestos a dar charlas en otras zonas, escuelas sobre todo, y ya saben que a la hora de, a nivel de seguridad, porque no vi que había guardias, no vi que hay militares, no vi que hay policías.
policías haciendo rondas. Ellos son los únicos que están aquí dentro del Parque Centro Michelena. Así que ya saben, la ola aquí en el Centro Michelena. De vegetación que hay y áreas recreacionales y deportivas. La entrada es totalmente gratuita. Pueden venir en familia, su bicicleta, los niños, pelotas, lo que sea. Que pues aquí están las puertas abiertas para que ustedes vengan a pasar un rato en familia. Y nada, nos vemos en otra edición conociendo las zonas de Maracay. Chao.